El libro bíblico de Jueces, más que narrar la historia de jueces, narra la historia de un pueblo que, liderado por estos jueces, que en el fondo eran líderes espirituales, gobernantes espirituales, cuenta la historia de relación del pueblo con Dios y de la manera en que Dios intentó proteger, conducir y cuidar a sus hijos. En este día nos vamos a concentrar en Jueces capítulo 5, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la bendición y la asistencia de tu Espíritu al meditar en las páginas eternas de la Biblia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5 de Jueces, nosotros encontramos un cántico, una canción. Esa canción era algo así como una respuesta de gratitud de parte de la criatura hacia el Creador. Nosotros podemos encontrar esta canción con el título de Cántico de Débora y Barak. Débora era la jueza y ellos cantaron de esta manera, dice la Biblia, versículo 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, alabad a Dios. La gratitud tiene que ser siempre una respuesta inmediata. Y ellos en forma inmediata agradecieron a Dios. Dice versículo 3, oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Dios, cantaré salmos a Dios, el Dios de Israel. El versículo 4 dice, cuando saliste de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, se estremecieron los cielos, las nubes gotearon aguas, los montes temblaron, el Sinaí tembló. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, los que andaban por las sendas se apartaron, las aldeas quedaron abandonadas, en Israel había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Aparece el liderazgo de una jueza, de una mujer llamada por Dios para conducir, para guiar, para alentar, para animar y para llevar a las personas a estar más cerca de Dios. El versículo 8 muestra otra vez lo ciclotímico de la experiencia religiosa de estas personas. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en sus puertas. Se veía el escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Había fidelidad a Dios, todo era prosperidad. Abandonaban a Dios por falsos dioses y otra vez la guerra, la violencia, el sufrimiento, el dolor golpeaba las puertas. El versículo 11 dice, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí se contarán los triunfos de Dios, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, lleva tus cautivos. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Dios marchó por él en contra de los poderosos. Y así sigue el cántico, un cántico que destaca los problemas, la solución que viene como resultado de la bendición de Dios, la necesidad de alabar, de agradecer, de reconocer la intervención de Dios, pero un cántico que también muestra ingratitud, indiferencia, olvido, distancia, lejanía, un cántico que muestra un llamado al arrepentimiento, un llamado al sinceramiento, un llamado al compromiso. Un cántico que concluye de esta manera.
así perezcan todos tus enemigos, mas brillen los que te aman, como el sol cuando sale en su esplendor. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Este fue un buen periodo. En esta etapa de Débora, ella hizo un buen trabajo liderando espiritualmente. El pueblo se dejó guiar por sus consejos, por su orientación espiritual, y la paz por 40 años fue resultado. Libres de guerras, libres de opresiones, libres de injusticia, una vida en paz. Nosotros también tenemos que ser agradecidos cuando Dios bendice, porque es la única manera de mantener la bendición. La ingratitud nos hace perder lo que recibimos y abre las puertas a situaciones difíciles y peores hacia el futuro. ¿Será que hay alguna cosa en tu vida por la cual podemos en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando sea, cantar, alabar, reconocer la grandeza, el poder y las promesas de Dios? Que no hay mucho para agradecerle a Dios, que las cosas en tu vida están lo suficientemente complicadas como para que ni siquiera te interese relacionarte con Él. Sea cual fuera tu situación, tengo una invitación para ti en esta mañana. Quisiera pedirte que coloques tu vida en las manos de Dios y que repases tu existencia y encuentres motivos por los cuales agradecer a Dios. Me pregunto, ¿será que no hay ningún motivo para agradecer a Dios? La vida, la salud, la familia, el trabajo, una nueva oportunidad, un nuevo desafío, levantarnos esta mañana, este día una vez más. ¿Será que no son motivos suficientes para agradecer a Dios? Sí, yo sé, tal vez hay otras cosas que te faltan, que necesitas, que estás luchando, que estás pidiendo, y parece que la respuesta no viene. Pero ¿cómo esperar que Dios nos envíe más cosas si nosotros no somos agradecidos con lo que ya tenemos? ¿Cómo pedirle a Dios más bendiciones si no reconocemos las bendiciones que Él ya ha obrado en nuestra vida? Es por eso que resulta indispensable agradecerle a Dios por las bendiciones que ya nos dio. Cuando un amigo, un familiar, un compañero de trabajo te da algo, lo primero que hacemos es agradecer. De una manera más efusiva, menos efusiva, de una manera más clara, directa o indirecta, cuando alguien nos da algo, lo primero que hacemos es decir gracias. Dios te ha dado algo, mucho, todo. ¿Le has agradecido? Todos los días. ¿Por qué no agradecer? Yo voy a comenzar una oración y después voy a dejar un silencio para que usted intente hacer un listadito en su mente de situaciones, de cosas por las cuales agradecer a Dios. Y después vamos a terminar desde aquí esta oración que haremos en conjunto. Vamos a orar. Señor, comienzo ahora esta oración que será seguida por nuestros amigos en silencio, donde cada uno de ellos esté. Estamos ahora ante tu presencia para darte gracias por
todas las bendiciones que nos has dado. Ahora intentaremos resumirte esas bendiciones. Gracias, Señor, por Jesús nuestro Salvador. Gracias por la vida que nos das. Gracias por las oportunidades. Gracias por el listado que nuestros amigos han hecho. Pocas o muchas razones y motivos por los cuales darte gracias. Recibe el cántico de nuestra gratitud. Y en tu misericordia, por favor, concédenos el resto de las bendiciones que necesitamos para la vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así fue. Así terminó un nuevo encuentro, pero no necesita terminar, porque usted puede continuar caminando con Dios todo el día, vivir en su presencia. Usted puede seguir encontrando motivos por los cuales dar gracias a Dios y de esa manera, con gratitud, abrir las puertas a bendiciones que aún todavía su vida necesita recibir. Que este día esté lleno de esas bendiciones. Y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.